miércoles, ya yo trabajé, estoy llegando, son como las 2:30. Miren, un helicóptero de los, ¿cómo se llama? Black Hawk. Black Hawk. Black Hawk. Mírala. María, se vieron muchas de estas cosas. Son las 3 de la tarde, estamos. ¡Ay, qué un gato blanco! Pero no se ve. Perdí el enfoque. Estamos por un gato. Todo por un gato. Estamos por el, miren, lo dice por ahí, el Rosario. Estamos. Ya vino a buscar la guagua, lo traen. Entonces, por eso estamos por esta área. Mira, ahí está la panadería Rosario. Esto es San Germán. Esta es la iglesia aquí, católica. Por esta área se ve todo bastante bien. Solo una casa que vimos que se ve un poquito desbarrancada. Desde el huracán María, esa casa se iba a ir por ahí y ellos siguieron ahí viviendo, gracias a Dios, no se le ha caído. Yo hoy trabajé, pero miren, papi limpió bastante. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Todavía falta trabajo aquí, pero para como estaba, mira. Ya, poco a poco se... Esto todavía es de María, quiero que sepan. Porque es que eso ahí abajo. Imagínate. Dos copas como los tiempos de antes. No hay de otra. Por la tablita de lavar. Por lo menos hay agua. Ay, sí, qué alivio. Ahí estoy. Me queda todo eso para hacer. Todo, 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 todo. Hoy ya es viernes, así celebran en Puerto Rico el grito de Lares, por eso no tengo trabajo, porque mi trabajo no se trabaja ese día. Y aquí estoy frente al litoral dando una vueltita para dejar descansar la planta, lo que significa que todavía no tenemos luz y parece que se va a tardar. Y el agua viene un día y se va al otro. Ayer tuvimos y hoy esta mañana se fue, parece que de la bomba que nos da a nosotros, se quedó sin diésel y están esperando que traigan. Miren, por aquí estoy en esta área de la playa, les enseño un poquito ahora más. Aquí en el litoral hay muchos árboles de caído. No, les enseño. Hay muchas ramas por todas partes. A ver si se ve. Qué cosa tranquilita ahora mismo. El mar. Por el pueblo vi algunas también, sí. Cerca de lo que era la antigua unidad. Ahí está el corazón. Ahí está el corazón. Ahí está el trabajo. Cuidado cuando pasamos también.
planeé hacerlo. Se nota todavía el barro y el lado de la carretera. No hay luz. Pueden ver las luces. En casa tampoco tenemos luz. Y otra vez se fue el agua. Cerca del cementerio municipal de aquí de Añasco se fue otra vez la calle completa que le llaman Pozo Hondo. Ya le echaron un poco de tierra, pero no puede pasar camiones. Todavía parece que entonces por acá no se puede entrar para playa. Debe haber algo también. De que todavía queda el río que se salió, que por ahí pasan muchas quebradas, y sí, se ve mucho bache. Cada día que peor se pone. En el carro como drogueros y allá vamos para los suegros también. Buen provecho. Por Aguadilla, por ahí por la número 2 se ve todo bastante bien. En casa de mis suegros. Aquí se escuchan, ¿verdad? Esas plantas, o es que están haciendo algo por ahí. Están cortando por ahí. Están cortando por ahí, tampoco hay luz. Saludito por ahí. Saludito por ahí. Esperando la luz. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo viene la luz? Ay, ya quisiera yo. Miren, por aquí están descargando. ¿Eso es para la policía? Me imagino que para el cuartel, sí. Ahí está.
ahí está el tanque. Sí. Trajeron ahí. Quiere decir que ya está llegando por ahí. Están levantando las cosas críticas primero. ¿Verdad? No hay nadie en la playa, ¿verdad? Que la linda no llegar de la playa y no tener agua en la casa. Uh-huh. Y uno se embaja del agua de maíz. Está como medio agitadito. Por acá se ve todo bastante normal. Tengo el video de cuando pasó María por aquí, que estaba todo esto, todo tumbado. Está viendo. ¿Venden ahí? Hay que apurar acá ahí. Está la nube ahí, mira. Esto no se cayó, yo sé. Bonito el mar siempre. Aquí en ese kiosquito de limonada tienen agua y tienen luz. Compré una limonada y ahora voy de camino para casa porque, como les digo, vamos con prisa para prender la planta, que allá no tenemos ni agua ni luz. Pero miren qué bonito el mar. Ay, sí, me gusta olerlo, para que está con sinusitis todos estos días. Ay. Ya yo misma me voy. Trabajando, así que se ve movimiento y son los del 1.
hay bastante tráfico por esta área, me imagino que esté a la misa o algo así. Aquí hay luz, ellos han tenido luz el casco urbano todos estos días. Ya he pasado varias veces por acá. Es tardecito, pero miren, el pulguero se vio. Quizás vino un poco vendedores, pero ya está ahora, no sé si tengo que ir, pero sí se vio el pulguero. Y bueno, pues les voy a terminar este video hasta aquí, a un paso de la semana ya. Hoy se cumple una semana de Fiona. Tenemos agua intermitente, un día sí, un día no. Gracias a Dios hoy hay agua. La luz todavía, pero como vieron por el camino, pues hay brigadas cerca de casa de Luma. Quizás hay esperanza para los próximos días, no para hoy, no creo, pero bueno. Poco a poco uno va viendo algo. Hay días que uno está ansioso, loco de que llegue, de momento baja, sube, te da coraje. Pasos, ¿verdad? Que va sintiendo uno, aceptación, negación, coraje. Pero nada, poco a poco, en nombre de Dios, pues salimos adelante y espero que en el próximo video ya les pueda tener mejor noticia, ¿ok? Bueno, nos vemos la próxima. Bye, bendiciones.